2:30 de la tarde, voy a comer. Estoy en las últimas de la siesta de nuevo, o sea, se me va a despertar en cualquier momento. Esta mañana he aprovechado para dejar un montón de cosas de YouTube preparadas, pero un montón, son como vídeos hasta el martes que viene y hoy es jueves, hoy se subió vídeo de hecho. He puesto aquí la sriracha esta, porque no sé si a mi ensalada le va a hacer falta bastante. Nada, empiezo a hacer las maletas, por fin, toda la semana preparando, recogiendo, ordenando. Todavía me quedan cosas que recoger. Mañana viene Mari, que es la chica que me ayuda a limpiar, y hace como varias semanas que no viene porque ya ha tenido cosas. Nosotros estuvimos en Laguna Beach, entonces nada, me quiero dejar todo preparado, recogido, ordenado, para que limpie y volver a una casa limpia dentro de un mes, porque nos vamos un mes. Uno de esos días que abre la nevera y dice, ¿qué como? Y tenía todo para hacerme ensalada griega. Tenemos Pau y yo una lista conjunta con cosas que hay que hacer antes de irnos, que no se nos pueden olvidar en la maleta, y también con cosas que nos hacen falta. Me hace falta comprar champú, patatillas que compré para el viaje en el vídeo anterior, me las comí. Tengo tareas que hacer esta tarde, ya estoy vestida, lista para cuando Noah se despierte, comer y salir a la aventura. Me he sentado aquí a editar lo que he grabado en este vídeo, porque en un mundo perfecto sería fenomenal grabar mientras voy editando, editar mientras voy grabando. Me llegó un paquete de ropa que había pedido para Noah a una página que me seguía persiguiendo por Instagram. Se llamaba Adnun, o se llama Adnun. Pedí este vestidito pensando en su bautizo, o sea, me está bien a mí. Enorme. Pedí las medidas, porque no las ponía en la web, me mandaron las medidas de largo y dije, vale, está bien. Pero es que de ancho, os prometo, dice mi hermano, parece un infante, lo voy a devolver. Lo peor es que no me devuelven el dinero porque tenía un código de descuento. Me dan una tarjeta esto. También venían estos dos gorritos, muy monos, para el invierno. Paul le cogió este chándal, que no me gusta nada, o sea, no es como era en la web, la verdad. O sea, no voy a engañaros. Y este set me encanta, pero ¿en qué momento todo esto es de 6 a 9 meses? O sea, esta sudadera casi que me está a mí bien. Esto es enorme. Y el pañalito, o sea, aquí coge, yo qué sé, cuando tenga un año y pico. Y claro, me da miedo quedármelo porque no sé cómo va a ser Noah cuando coja aquí. Igual en esa época es de invierno y no lo voy a llevar con el piernas al aire, ¿no? Con el cubre pañal y las piernas al aire. Total, que ahora me toca... Está también en mi lista de tareas, ir a devolver esto. Me da mucha pereza y también mucha rabia porque intenté ser súper precavida. Pedí las medidas, no sé qué. Claro, me dieron medidas de largo, pero no me dieron medidas de ancho. Así que nada, no os preocupéis. Ayer estuve hasta la 1 de la mañana haciendo una investigación en España a ver dónde podía comprar un traje, porque no quiero el típico traje de bautizo con mucho pomporio. Quiero un traje sencillito, normalito, como yo me he visto. O sea, yo no, tampoco voy a ir así... muy arreglada. Entonces, nada, mi hermano ha ido al Corte Inglés, mi suegra ha ido al Corte Inglés y mi madre iba a ir mañana, pero ya creo que no va a ir porque mi hermano ha conseguido, no el que queríamos, que estaba agotado, pero ha conseguido otro muy mono. Así que eso, me ha comprado hasta unos zapatos mi hermano, más apañado. Así que nada, he terminado de editar esto y voy a terminar mi maletica. Os voy a enseñar cómo voy. Hay muchas cosas que se aprenden con los años. Recuerdo una anécdota que me ha venido a la cabeza ahora. Recuerdo cuando estaba en el colegio mayor, la primera vez que me fui de vacaciones, o sea, de Navidad. Llegué en septiembre al colegio mayor y creo que no fui a casa hasta Navidad, ¿vale? La primera vez que fui en Navidad me llevé la maleta grande y la maleta pequeña. Y recuerdo Marta, una amiga con la que vivía, que me decía, vamos a ver, Raquel, tu casa ya es esta, tu casa no es la casa de tus padres, es como que tienes que pensar que vas de vacaciones, y cuando vas de vacaciones no te llevas todo el armario, como diciéndome que no era práctico, ¿no? Y siempre hacía yo unas maletacas, siempre, incluso cuando ya me vine a vivir a Chicago, es como que siempre acarreaba con por si acaso, por si me arreglo, por si salgo, por no repetir... esto para esto, esto para aquello, no repetir modelito, pero he aprendido, o sea, sobre todo el año pasado aprendimos a hacer las maletas súper escuetas, porque queríamos, ¿os acordáis? Dejad en los comentarios si estáis desde ese entonces, pero hicimos como dos maletas de mano y la maleta grande, creo, si no recuerdo mal, nos la llevamos para traer cosas de Noah. O sea, cosas que yo había pedido por internet, regalos de familia, lo de la baby shower, todo lo que me quiero llevar, maleta de mano. Y tengo la mitad vacía. Es verdad que me faltan pares de zapatos, que creo que me voy a llevar dos o tres como mucho, y
la bolsa de aseo. Hemos facturado solamente una maleta por lo mismo, por traernos, porque siempre nos traemos aceite, quelitas, porque siempre nos traemos cosas, aquí vamos a engañar. Súper cómoda, no tener tanto que pensar ni nada, tantas vueltas que da. El cuarto baño voy a coger mi maquillaje y ahora voy a montar la bolsa de aseo con como el skincare, cepillo de dientes. Lo voy a dejar fuera evidentemente porque lo voy a seguir usando, pero mi idea es meterlo ya todo en la bolsita, dejarlo encima de este mueble amarillo, porque mañana viene Mari, así está todo despejado y puede limpiar sin quitar trastos de medio. O sea, yo siempre solo intento dejar todo lo más fácil posible, que no quite trapos de medio, que no quite vasos, o sea, por ejemplo la cocina la limpia pero no tiene el desayuno por medio, yo todo eso se lo quito, es simplemente que ya limpie a fondo pero que no quite lo del día a día, ¿me explico? Lo del día a día ya lo quitamos nosotros. Me he venido aquí porque no está la habitación de al lado y he empezado a oír ruidos y no quería despertarle. Básicamente he metido aquí todos mis productitos y aprovecho para darle las gracias a Yepoda, porque este vídeo es en colaboración con ellos. Hoy os vengo a enseñar uno de sus últimos productos, que es una maravilla. Ya os lo enseñé en otro blog cuando me llegó la semana pasada y me lo está poniendo, no voy a decir todas las noches porque no es verdad, pero me lo habré puesto, pues sí, creo que me llegó el jueves o el viernes, no me acuerdo, todo el fin de semana, 100%, todas las noches. Además de que el fin de semana estás más fuera y así, o cuando llegas de la calle, es un gustazo ponértelo. Me lo voy a poner ahora, de hecho. No os podéis imaginar lo fresquitas que están. O sea, llevan cafeína y té verde y lo que hacen es pues ayudar a bajar el hinchazón de los ojos. No solo la ojera, sino sabes cuando tienes los ojos hinchados de dormir poco, de estar cansada, del calor, de esos días en la playa en los que llegas a tu casa y te lavas la cara, sales de la ducha, te lo pones y es que es una sensación de relajación. Os iba a traer el producto nuevo, pero les dije si querían que os enseñase otra vez toda la colección y los minis, porque literal es lo que me voy a llevar a España. Todos son por debajo de 100 mililitros, lo que lo hace perfecto, no solo para llevar el pedazo de bote que ocupe toda la bolsa de aseo, sino también si viajas en avión, pues es lo que necesita. Mi favorito, igual, otro súper refrescante, te lo puedes echar en el bolso y ponértelo cuando tengas calor, literal. Este es un gustazo, tiene ácido hialurónico y hidrata. El limpiador, ya lo habéis visto muchas veces, es otro de mis favoritos. Es lo mismo que el grande, el mismo aplicador y todo. Tienen todos los serums, yo solamente uso el rosita y a veces el morado. Por la noche soy mucho más vaga y es como que no me pongo tantos productos, como que voy más a tiro hecho porque me quiero ir al sofá porque no está nada despierto y es el momento de ver la serie y estar tranquilo. Las dos cremitas, tamaño viaje, tamaño equipaje de mano, perfecto. Perfecto. Os dejo mi código de descuento por aquí, como siempre, tenéis un 40% en toda la web. Aprovechad que tienen ahora el protector solar, tienen también los parches estos súper divertidos y súper gustosos. Millones de gracias a Yepoda y a vosotros también por apoyarme. Voy a meterme en el cuarto baño y sin hablar, meter todas las demás cosas que me faltan en mi bolsa de aseo. Que esta es otra bolsa de aseo que tengo desde hace no sé cuánto, me atrevería a decir que viene de Chicago. Juega un poquito y mamá recoge el resto de juguetes, ¿vale? Los del avión son para el avión. A ver si te los puedo esconder, que no te entere. Toma, te dejo tres cubitos y el resto lo guardamos, ¿no? ¿Ah? Mañana viene Mari. Toma. Sí, hay que recoger. Estos pañales son para esta noche y para mañana por la noche. ¿Ayudas tú con el bolso? ¿Guardas esto? ¿Lo guarda la mano?